Hola, ¿qué tal amigos del Periódico Central? Nos encontramos aquí afuera del ISSSTE de San Manuel, en donde ya vemos a médicos y enfermeras que estuvieron y están en la lucha contra el coronavirus y ahora van a realizar una fila para recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer, que será aproximadamente a las 10 o 10 y media de la mañana. Pero ya se encuentran algunos formados esperando indicaciones. Las enfermeras y médicos de el ISSSTE mencionan que ya todos están listos, falta que lleguen las personas indicadas para aplicarla y que los demás médicos están haciendo sus rondas, haciendo otros papeleos, atendiendo a sus pacientes, en lo que les dan la indicación de que ya están listos todos para aplicar la vacuna. Así es, como les comento, este miércoles 16 de febrero, los profesionales de la salud que se encuentran en la primera línea de batalla contra el coronavirus en Puebla recibirán la segunda dosis de la vacuna Pfizer, misma que necesitan para alcanzar una inmunidad del 94% y que se dará 35 días después de que recibieron la primera inyección. El día de ayer, 16 de febrero, arribó a Puebla un cuarto embarque con 17.500 vacunas destinadas exclusivamente para el personal médico y paramédico que laboran en los hospitales públicos y que recibieron la primera dosis a partir del día 13 de enero. Estas vacunas llegaron vía terrestre y se distribuyeron en 36 hospitales donde se organizaron brigadas para continuar con la inmunización de los médicos, enfermeras, anestesiólogos, especialistas, personal de limpieza e incluso personal administrativo que trabajan en los hospitales COVID. Les comento que con la primera inyección los médicos alcanzaron una inmunidad del 54%. Y con la primera vacuna pues estos médicos alcanzaron el 54% de inmunidad, pero por eso requieren una segunda aplicación para alcanzar la protección del 94%.
Para los que acaban de ingresar a este en vivo, el periódico Central les informa que ya nos encontramos aquí en el hospital de San Manuel, en donde el personal médico y enfermeras están en espera de que lleguen las personas indicadas para poder iniciar la aplicación de esta segunda vacuna Pfizer, para que les dé una inmunidad del 94%. Asimismo, refieren que a las 10 o 10 y media de la mañana estarán ya vacunándose, o eso están esperando. Por lo pronto se ve muy poco personal, pero comentaron que las demás enfermeras y doctores están arreglando otros pacientes, otros asuntos con sus pacientes. Les comento que sí se notan muy poco personal del ISSSTE San Manuel, pero refirieron que la aplicación de la vacuna va a iniciar a las 10 o 10 y media, por lo que los que se encuentran ahora formados son los que están en espera de que lleguen las personas indicadas, y los demás están al interior del hospital esperando a que lleguen las personas indicadas. Así es, amigos del periódico Central. Este miércoles 16 de febrero, los profesionales de la salud que se encuentran en la primera línea de batalla contra el coronavirus en Puebla recibirán la segunda dosis de la vacuna Pfizer, misma que necesitan para alcanzar una inmunidad del 94% y que se dará 35 días después de que recibieron la primera inyección. El día de ayer, 16 de febrero, arribó a Puebla un cuarto embarque con 17.500 vacunas destinadas exclusivamente para el personal médico y paramédico que labora en los hospitales públicos y que recibieron la primera dosis a partir del día 13 de enero. Hasta aquí toda la información. Buenos días.